Al-Alam en árabe, Telesur y BTV, que Perfecto, a esta hora perfecto. también Sí, se están enlazando a nuestra señal para transmitir en vivo esta entrevista especial. Señor presidente Maduro, muy bienvenido a Hispan TV. Sé que no es la primera vez que usted ha visitado Irán, pero es la primera vez que tenemos el privilegio de tenerle a usted en los estudios de Hispan TV y en las instalaciones centrales de nuestro canal. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta visita? Bueno, primero quiero saludar a todo el personal de Hispan TV. Ya lo hice personalmente, ahora quiero hacerlo públicamente. Saludarte a ti. Te prometí que iba a venir a la sede de Muchas Hispan TV. gracias. Y estamos aquí, en esta sede. De verdad, uno se emociona mucho porque Hispan TV es vista en Venezuela. Hispan TV juega un papel muy importante en mostrar la verdad de la República Islámica de Irán, de toda esta región del Medio Oriente, de América Latina, del Caribe, de África, del Asia. Juega un papel muy profesional en llevar las noticias, el análisis detrás de la razón, detrás de la noticia. Así que me siento muy contento poder estar aquí en la casa de Hispan TV. Esta visita tiene el objetivo primordial de buscar un nivel más elevado desde el punto de vista estratégico de los procesos de cooperación para el desarrollo que tenemos la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Un proceso que, en nuestro caso, lo fundó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, desde el año 2001 en adelante, que lo hemos mantenido a lo largo de todos estos años, 20, 21 años. La relación diplomática con Irán data de 1950, hace ¿cuántos? 72 años. Pero es en los últimos 21 años donde de verdad se fue construyendo una relación de hermandad, de trabajo común, de diálogo permanente, de desarrollo compartido. Y el objetivo de esta visita es llevar esta relación a un nivel más elevado desde el punto de vista estratégico en todas las áreas de fortaleza de nuestros países, en todas las áreas de necesidad del desarrollo. Necesidad del desarrollo del conocimiento científico, de la tecnología aplicada a los procesos económicos y bueno, seguir el proceso de construir lo que es una relación modélica, la relación de cooperación, de hermandad, de trabajo entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela es un modelo a seguir de verdadera solidaridad, de verdadera cooperación, de aprendizaje mutuo, de apoyo en los momentos de las dificultades. Hoy te apoyo a ti, mañana tú me apoyas a mí. Realmente es muy impresionante lo que hemos logrado construir en estos años. Sí, fíjese, presidente, como decía usted, Irán y Venezuela empezaron a fortalecer aún más los lazos que tenían ya hace unos 20 años. Pero hay gente que, aún pasando después de tantos años, dice o critica diciendo que pues hay una lejanía geográfica muy, 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 muy grande entre ambos países y ambas naciones, y dicen que no entienden la importancia de esa relación, no entienden el porqué de esta relación. Yo siempre les digo que más allá de las relaciones petroleras y las relaciones que hoy en día existen entre Irán y Venezuela, hay una historia que nos une, incluso antes de la Revolución Islámica. O sea, había mucha gente antes de la Revolución Islámica de Irán que se inspiraba en los revolucionarios de América Latina para la lucha contra el imperialismo y para la lucha contra el Shah de Irán, que era, digamos, un títere del imperialismo. ¿Qué tiene usted, para decir a esa gente que cuestionan aún hoy en día, las relaciones entre Irán y Venezuela? Bueno, lo que tengo que decir es que la hermandad no tiene distancia.
El amor no tiene distancia. La solidaridad no tiene distancia. Y menos en este mundo. Porque si revolucionarios de otras épocas, donde no existía internet, donde no existían las redes sociales, donde no existían los medios de comunicación que conocemos, donde no existía la aviación para conectarnos rápidamente, revolucionarios de otras épocas compartieron sus sueños y se sintieron partícipes de las luchas. Como dices tú, revolucionarios de toda esta región del mundo admiran a Simón Bolívar. Efectivamente. Bueno, al pasar del tiempo lo admiran más. Nosotros, los jóvenes revolucionarios de los 70, bueno, admiramos aquel proceso tan impresionante de la insurrección popular islámica de Irán, de la revolución de Irán en 1979. Así que la conciencia, el amor, la solidaridad, la hermandad no tiene distancia. Y más cuando durante estos 20 años hemos logrado reconocernos como compañeros de lucha, en el antiimperialismo, en el anticolonialismo, en el antirracismo. Irán y Venezuela, dos revoluciones que se reconocen como hermanas y compañeros de lucha por un mundo mejor, un mundo de respeto del derecho internacional, un mundo de paz, un mundo sin hegemonismo. Así que compartimos grandes causas, grandes sueños, y eso ha permitido que la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela, bueno, hayamos avanzado tanto en nuestros planes de cooperación y hayamos estado juntos, uno del otro, en todas las circunstancias que se han vivido durante estos años. Hablando de estas cooperaciones, creo que ambos países están sufriendo unas injustas sanciones por parte de Occidente encabezadas por Estados Unidos. Yo me gustaría decir que no son sanciones, es el terrorismo económico que hoy en día existe contra el pueblo de Venezuela y contra el pueblo iraní. Durante este periodo de sanciones, recuerdo yo que en mayo de 2020 el gobierno iraní decidió enviar buques petrolíferas a Venezuela a pesar de las amenazas del presidente Trump, que había dicho que atacaría cualquier buque que intente romper el cerco a Venezuela. Cuando llegó este buque a los puertos de Venezuela, ¿cómo usted sintió como venezolano, no como presidente? ¿Cómo se sintió usted como venezolano por la llegada de esta ayuda, este buque a Venezuela, a pesar de todas las amenazas? Fue algo extraordinario. Pueblo de Venezuela, celebrado por el pueblo de Venezuela. Nosotros estábamos en ese momento en la cuarentena radical, que llamamos así por el coronavirus, la cuarentena radical, voluntaria, consciente, y bueno, esa cuarentena que fue cumplida en Venezuela de manera estricta por nuestro pueblo, nos encontró con una situación en el mes de marzo, abril, realmente difícil, muy difícil. En primer lugar, por el mismo bloqueo, la ausencia de los repuestos que solo tiene Estados Unidos, nosotros teníamos en ese momento paradas las 4 refinerías del país. No estábamos produciendo combustible. Los combustibles que estábamos importando, el gobierno de Estados Unidos persiguió tanto a las empresas navieras que ninguna empresa se atrevía a ir a Venezuela a llevar una gota de gasolina, una gota de gasoil. Y nosotros nos encontramos con unas reservas de combustibles limitadas, y los meses de marzo, estaba empezando la pandemia, los meses de marzo 2020, abril, mayo, junio, fueron realmente muy, pero muy peligrosos para nuestro país. Fue en esa circunstancia que hablamos con el gobierno de la República Islámica de Irán, les expusimos la situación e hicimos un plan integral, un plan de coyuntura para atender esa emergencia y un plan un poco más estructural para apoyarnos en los procesos que dirigían y dirigieron y dirigen los trabajadores de la industria petrolera PDVSA para
poder reparar, sacar adelante la refinería y poder abastecer el mercado interno con producción nacional. Arrancó el plan y es en esas condiciones que llegan los buques. Los buques fueron amenazados, que iban a ser asaltados. Y de verdad, los tripulantes del buque, el capitán de los buques, fueron tres buques que llegaron full gasolina a Venezuela. Tuvieron, bueno, la entereza, la valentía de retar por los mares a la amenaza irracional, absolutamente irracional, del gobierno de Donald Trump de asaltar unos buques que llevaban combustible para un país que lo necesitaba, Venezuela. Afortunadamente todo fue en paz. Los buques llegaron, la gente hizo fiesta por redes sociales, estábamos en cuarentena y demostró una vez más que los hermanos estamos para ayudarnos cuando se necesita. Nosotros en el 2010, ante una coyuntura que vivió Irán, también el comandante Chávez dio la orden de apoyar con combustibles a Irán, una coyuntura que fue superada. Nosotros, con la llegada de estos buques, logramos, bueno, como decimos en Venezuela, parapetearnos, para pasar los meses de junio, julio, agosto, y luego, bueno, ir logrando los objetivos que se lograron de la recuperación plena de las refinerías y del proceso de refinación en Venezuela. Y más allá de las refinerías, ¿cómo afecta este tipo de ayudas de Irán? ¿Cómo se vive estas ayudas en las gasolineras de Venezuela? ¿Cómo lo vive la gente? Bueno, en ese momento se organizó un proceso especial con el Poder Popular, con las organizaciones sociales. Un proceso para que la gente, todo el mundo tuviera acceso en ese momento al combustible, ¿no? Ese proceso dio resultado bien efectivo en su momento. Y la gente quedó muy, pero muy agradecida. Luego Irán nos envió otros buques, ya no fue tan noticioso, ya no fue tan llena de tensión de que si iba a ser asaltado el buque o no iba a ser asaltado, pero continuó la ayuda de Irán. Y ya hoy, te puedo decir, en nuestros días, Venezuela está produciendo todo el combustible que necesita. Dejamos a un lado el tema de las cooperaciones petrolíferas, porque creo yo que más allá de esas cooperaciones, hoy en día hay otro tipo de cooperaciones en marcha. Creo que Irán y Venezuela van a empezar unas cooperaciones turísticas también. ¿Nos puede dar más detalles sobre esas cooperaciones? Mira, eso es algo bien interesante. Yo le digo a todos los venezolanos y venezolanas que muy pronto, y le digo a todos los latinoamericanos y caribeños, y le digo a los iraníes que nos puedan estar escuchando después, se va a abrir el vuelo directo Caracas-Teherán. Teherán-Caracas. Ese vuelo va a abrirse con frecuencia de un vuelo por semana, pero tenemos la idea de que se vaya incrementando. Ya todos los preparativos desde el punto de vista técnico están listos para reabrir ese vuelo que existió hace una década atrás. Ese vuelo tiene, entre otros de sus objetivos, es promover el turismo, digamos, integral. Venezuela, deben saber los iraníes y las iraníes que nos escuchan, Venezuela es un país encantador, ¿no? Con las mejores playas que se pueden imaginar, playas de primer nivel, con turismo de selva, turismo de campo, turismo de montaña. Además es un pueblo hermoso, solidario, cálido, ¿no? Tiene una gran motivación para que la gente de Irán vaya a pasar días de descanso con su familia, con toda la atención especial en Venezuela, en el Caribe, puede hacer interconexiones, e igualmente los paquetes turísticos se puedan ofrecer para que la gente de Venezuela, la gente de América Latina, del Caribe, vengan a conocer la República Islámica de Irán, la belleza que es esta República Islámica de Irán, sus lugares históricos, ¿eh? Una nación como Irán que resume 5.000 años de civilización. No se dice esto de cualquier país.
5.000 años de civilización, con una cultura sólida, con un pueblo cálido también, enérgico. Así que creo que es una tremenda noticia la apertura del vuelo directo Caracas-Teherán y la apertura de paquetes turísticos para que podamos compartir turistas de Irán a Venezuela, de Venezuela a Irán. Sin duda, y esto aportará mucho al acercamiento entre las naciones a nivel del acercamiento que hoy en día existe entre los gobiernos. Señor presidente, se viven tiempos complejos en el escenario internacional. Vemos lo que está sucediendo hoy en día en Ucrania, vemos los conflictos que hay en Asia Occidental. Se habla de una transformación en orden mundial. ¿Cómo se están insertando Irán y Venezuela en ese nuevo escenario? Y además, ¿de qué manera aportan con su cooperación a este nuevo modelo y a este nuevo escenario? Mira, yo lo he venido sosteniendo ante nuestro pueblo en los últimos meses. Sobre todo después de la pandemia, en el año 2021, empezamos a hacer un conjunto de reflexiones sobre la época que estamos viviendo. Y hemos llegado a algunas conclusiones. Yo creo que nosotros estamos viviendo una época nueva, una época de transición hacia otra humanidad. Estamos viviendo una nueva época donde se han acelerado los procesos de cambio social, psicosocial, económico, político. Grandes cambios geopolíticos en la conformación del poder. Es un gran tema el surgimiento de una nueva época de transición de la humanidad hacia una nueva situación que se está provocando de manera acelerada y que va a definir el destino del siglo XXI. Es un gran tema para el debate, para el estudio, pero sobre todo para la comprensión. Los líderes políticos y los líderes revolucionarios tenemos que estar con los pies sobre la tierra y tenemos que estar muy pendientes de las señales de cambio que está mandando la humanidad. Ya hoy, yo te puedo decir, ya hoy ha surgido una nueva geopolítica en el mundo. Hay un resquebrejamiento, un decline del ciclo de dominación y hegemonía del imperialismo norteamericano y de sus aliados en el imperio europeo sobre el resto de la humanidad. Tú me preguntas, ¿dónde deben estar Irán y Venezuela? Yo te contesto, no es dónde deben estar. Ya estamos en la vanguardia del surgimiento de esa nueva época y del parto histórico de una nueva humanidad, del parto de una nueva geopolítica mundial, del parto de un nuevo mundo, sin hegemonismos, sin colonialismo, sin dominio y pretensión de dominio mundial. Estamos en la vanguardia. Y como pasa en todo proceso, comandante Chávez siempre me decía a mí, me decía, bueno, Nicolás, a nosotros nos toca, como en la guerra, ir en la vanguardia. Y el que va en el primer frente en la guerra es el que recibe los golpes más duros. Los disparos de ametralladora, las bombas, el que va adelante. Irán y Venezuela, entre otros pueblos, vamos adelante. Prendiendo las luces, haciendo las alertas públicas con voz propia y forjando con nuestra actitud, nuestra resistencia, con nuestros resultados, forjando ese nuevo mundo, sin hegemonismo, sin dominio imperial, un mundo de iguales, un mundo de cooperación, un mundo de diálogo permanente. Hablaba yo ayer con el presidente de Argelia, tuvimos una larga jornada de 6 horas con el presidente de Argelia, y hablaba antes de ayer con el presidente de Turquía, en esta gira internacional, sobre este tema de la nueva época. Y le decía, estamos obligados a entenderlo, a estar inmersos en los cambios y a levantar la voz por el mundo emergente, un mundo totalmente diferente al mundo que hemos conocido, yo te diría, los últimos 300 años.
el mundo del hegemonismo colonial de Europa, el mundo del hegemonismo político, militar y económico del imperio estadounidense. Ese mundo está declinando, ese mundo se va. Página pasada, viene un mundo nuevo. Y ahí Irán y Venezuela, vamos adelante, vamos a la vanguardia. Efectivamente, usted habla del declive del modelo capitalista hegemónico en las relaciones internacionales. ¿Cuál es la punta de lanza de Irán y Venezuela en este nuevo modelo de cooperación? La punta de lanza nuestra es y debe ser el mapa de cooperación integral, demostrarle a los pueblos del mundo, valga la expresión, que otro mundo distinto y mejor es posible. Compartir las potencialidades que tenemos energéticas, en petróleo, en gas, en petroquímica, en desarrollo industrial, en desarrollo de alimentos. Compartir todo lo que tiene que ver con la generación de conocimiento, ciencia y tecnología aplicada a los procesos de educación, aplicada a la salud pública, aplicada a la seguridad social. Es construir un mundo diferente y tener, en el caso de Irán, acá en el Asia Occidental, en el caso de Venezuela, en Sudamérica, tener una bandera fuerte, levantada, que otros pueblos puedan ver cómo la ven ya y les sirva de referente para los cambios que inevitablemente vendrán a todos los pueblos del mundo. Señor presidente, no es posible hablar con usted y no hablar de la causa palestina. Sé que usted es un firme defensor del pueblo palestino. Hoy más que nunca los palestinos necesitan el apoyo de la gente porque están sufriendo agresiones israelíes casi a diario. ¿Cómo se unen ustedes Caracas y Teherán para apoyar también a la causa palestina y ser una voz en el mundo por ellos en momentos que lamentablemente vemos que algunos estados árabes han dado la espalda al pueblo palestino y se han ido con el enemigo? Bueno, yo pienso que están trayendo agua aquí. Esto es sí, en vivo. No, sí. Esto es en vivo. No pasa nada. Está haciendo mucho calor en Teherán. Hace mucho calor y ha tenido un larguísimo viaje. Sé que viene de un largo viaje. Acabamos de aterrizar. Efectivamente. Y hemos tenido el orgullo de ser los primeros en recibirle en Irán. Cuando aterrizamos estaba haciendo 40 grados en el aeropuerto. Con viento. Cuando llegué aquí estaba haciendo 40 grados aquí afuera. Efectivamente. Entonces pedí un poquito de agua. ¿Cómo no? Me disculpan, no, los televidentes, con no, su hombre. Permiso. Está usted en su casa. Bueno, fíjense ustedes, la causa palestina es la causa más sagrada que tiene la humanidad. ¿Por qué? El pueblo árabe palestino es un pueblo sagrado, es un pueblo histórico. Allí, pudiéramos decir, está la cuna de las tres religiones monoteístas más importantes de la humanidad: la cuna del judaísmo, la cuna del cristianismo y la cuna del Islam. Por ahí pasaron todos los profetas históricos. Nosotros somos cristianos. El niño Jesús, que nosotros celebramos, que es el niño que después se convirtió en el gran profeta Jesucristo, hijo de Dios. Muy respetado por el Islam también. Muy respetado por el Islam. Bueno, ese niño Jesús fue palestino. Nació y murió palestino, en una tierra histórica. Ya eso sería suficiente para admirar a Palestina, por su historia. Y cómo convivieron allá, por siglos de siglos, convivieron todas las creencias religiosas. Y vivieron en paz, hasta que se impuso el Estado sionista. Occidente, una vez más, puso una cuña en el Medio Oriente. Palestina nos duele a todos, nos duele en el corazón. Recientemente asesinaron a una periodista de la cadena Al Jazeera y fue un escándalo mundial. Yo le decía ayer al presidente argelino y le decía al presidente de Turquía, dos hombres solidarios con Palestina, fue un escándalo mundial.
sigue siendo un escándalo mundial. Yo le decía, está bien que sea un escándalo mundial, que se denuncie y se enjuicie a los responsables, pero todos los días matan mujeres, niños, niñas, jóvenes, todos los días, todos los días. Todos los días matan hombres y mujeres en Palestina, torturan, encarcelan a miles y miles. ¿Y qué dice la humanidad? ¿Qué dice la llamada comunidad internacional? De verdad, Palestina es un dolor, te digo. Palestina es un dolor que se transformará en esperanza. Porque yo sé que más temprano que tarde, con el apoyo de la humanidad entera, Palestina recuperará sus derechos y su vida en paz. Y la convivencia de las religiones en una tierra que es sagrada. Sí, pero lamentablemente, señor presidente, en estos días vemos que algunos estados árabes están normalizando las relaciones con el régimen israelí y en un giro histórico están dando la espalda, no todos, obviamente, están dando la espalda al pueblo palestino. ¿Cuál es la estrategia de Teherán y Caracas para seguir dando el apoyo necesario al pueblo palestino para que pueda superar esta enemistad por parte de los amigos? Yo pienso que la estrategia está clara: acompañarlos en su lucha, la solidaridad y la denuncia permanente de los crímenes que se cometen contra el pueblo palestino, mantener la voz ante el sistema de Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad y sobre todo acompañar al pueblo palestino en un duro y difícil proceso de reunificación de sus luchas, de reunificación de sus organizaciones sociales, políticas, acompañar al pueblo palestino en las batallas que tendrá que dar por su destino, por su futuro. Pienso que la estrategia está bien marcada y hay que ser perseverante. En esa estrategia. Pero así como el pueblo palestino resiste, el pueblo iraní y el pueblo venezolano también, creo yo que se han convertido en un símbolo de resistencia ante el imperialismo y ante las agresiones y el terrorismo económico de los Estados Unidos. Si pudiera decirnos cuál ha sido la clave para esta resistencia de los pueblos de Irán y de Venezuela y de Cuba y de muchos otros pueblos que lamentablemente sufren las sanciones irracionales de los Estados Unidos. Bueno, nos ha tocado a nosotros tener que enfrentar todo eso, esos abruptos de las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones, la persecución, el bloqueo. Creo que hay varias claves, no hay una sola. Hay una clave fundamental: la conciencia del pueblo. Decirle al pueblo siempre todo. Tener a un pueblo bien informado. Alertar al pueblo. Movilizar al pueblo. Y que el pueblo se convierta en el protagonista de la resistencia, de la lucha, de la búsqueda de soluciones. En las peores circunstancias que nosotros hemos tenido de esta guerra, en el año 2017, 2018, 2019, 2020... en los momentos más duros, tú debes saber que nosotros, por ejemplo, el bloqueo y la persecución contra el comercio de petróleo venezolano nos llevó a pasar un año con ingresos de 54 mil millones de dólares en un año y al otro año tener solo 1.000 millones de dólares. Una catástrofe de ingresos, una catástrofe que tenía como objetivo sacudir la base social de Venezuela, generar una violencia generalizada, justificar una intervención militar imperialista y dividir a Venezuela en 3-4 pedazos. Como te decía, hay varias claves, pero hay una fundamental: informar al pueblo, movilizar al pueblo, concientizar a la gente, decirle la verdad y buscar otra clave, buscar soluciones, buscar respuestas. No quedarse de brazos cruzados, sino moverse, buscar respuesta a los temas, garantizar. Nosotros empezamos a garantizar con un programa llamado CLAT el alimento directo al hogar del pueblo venezolano, con los CLAP, con los mercados de cielo abierto. Primero el alimento, garantizar la salud pública,
En esta época de pandemia, Venezuela ha tenido un modelo ejemplar para enfrentar la pandemia, garantizar la educación pública. En el caso nuestro conseguimos la fórmula para continuar construyendo viviendas para el pueblo, 500.000 viviendas por año. Tratar de acompañar al pueblo en su resistencia con sistemas de bono, dar respuesta al pueblo. Y en tercer lugar te podría decir, diseñar una estrategia para no solo resistir económicamente. Nosotros declaramos una economía de guerra, una economía de guerra, de resistencia, una economía de resistencia, sino pensar más allá, pensar en el crecimiento, pensar en la expansión. Yo construí con un equipo bien capaz algo que se llamó la Agenda Económica Bolivariana, con 18 motores. Y cada uno de los motores tenía su plan específico para atender los temas de materia prima, de insumo, de repuesto, de tecnología, de financiamiento. Y empezamos a buscar la manera de que cada motor se activara. Bueno, tuvimos un primer logro en medio de la pandemia, en el año 2021. El primer año de crecimiento de la economía real. Y este año 2022 vamos consolidando el crecimiento de la economía real, la que produce bienes, productos, la que produce servicios, la que produce riqueza. Así que te podría decir, hay muchas claves. Hay una clave fundamental, la conciencia de la gente, la movilización del pueblo, la incorporación de la gente a las batallas, a la resistencia, a la creatividad, a la innovación. En Venezuela ha surgido un poderoso movimiento que se ha llamado Movimiento de Emprendedores, que son aquellas familias, aquellos venezolanos, aquellas venezolanas que en medio de la situación más difícil del año 2020, con pandemia, y el año 2021, comenzaron a construir con sus manos pequeñas cosas. Ahora son miles y miles. Y eso nos ha permitido ser testigos y poder vivir una primera etapa de recuperación, de mejoría, de crecimiento que va consolidándose y nos hace ser muy optimistas sobre el futuro de nuestro país. Señor presidente, en ese momento de su gira euroasiática se desarrolla la llamada Cumbre de las Américas en medio de la ausencia y exclusión impuesta a su país, a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Y la protesta y la participación de bajo perfil de Bolivia, Honduras y México. ¿Se puede llamar Cumbre de las Américas cuando no están presentes tantos países? Bueno, se pretende que sea una cumbre y que sea de las Américas. Se pretende, pero realmente creo que ha sido una reunión que ha tenido diversas dimensiones. Una dimensión, la protesta de un grupo de presidentes, primeros ministros del Caribe, de un grupo de gobiernos, contra la exclusión pretendida por el gobierno de los Estados Unidos contra Nicaragua, Cuba y Venezuela. Eso ha sido una dimensión poderosa que marcó esa reunión de Los Ángeles, que convirtió la reunión de Los Ángeles en un solo punto: exclusión versus no exclusión. En medio del desarrollo de la reunión de Los Ángeles, puedo decirte que ha habido en su mayoría discursos valientes, en su mayoría. Ha habido un repudio general de los presidentes y primeros ministros participantes a esta pretendida exclusión inamistosa, bochornosa contra tres países llenos de historia y dignidad como son Nicaragua, Cuba y Venezuela. El presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, presidente argentino Alberto Fernández, que es nuestro presidente de la comunidad, ha hecho un discurso firme, claro, valiente, y puso todo en su lugar, a nombre de América Latina y el Caribe,
y después de protestar y rechazar la exclusión frente al propio presidente Biden, que lo tenía al frente, le dijo: nosotros tenemos nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que se reunirá en plenaria en los próximos meses, y nosotros lo invitamos a usted para que participe sin exclusión en nuestra reunión. Creo que realmente le puso la guinda a la torta, como decimos en Venezuela. Le puso la guinda a la torta. Hubo otro discurso también, entre muchos, el del primer ministro de Belice. Y lo resalto porque el primer ministro de Belice, John Briceño, es presidente de CARICOM. Son 14 países del Caribe. Todos los 14 países al hablar manifestaron su rechazo a la exclusión, protestaron la exclusión. Pero el presidente de CARICOM hizo un discurso valiente, directo, resaltando el carácter humano y solidario de Cuba en las peores circunstancias para ayudar al Caribe y a los pueblos de América Latina. También agradeció ese carácter solidario y humano de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Así que esa es otra dimensión. Una tercera dimensión que te puedo decir es que la reunión de Los Ángeles, pretendida cumbre, no ha tenido tema. Todas las reuniones internacionales que se convocan alrededor de una agenda de decisiones, de unos temas. Y uno asiste a las reuniones y, bueno, opina, propone, y luego se toman decisiones. Esto, bueno, ha sido una reunión insulsa, carente de temas, sin prioridades. Eso que fue en el pasado la cumbre de las Américas ha quedado totalmente desdibujada con esta reunión de Los Ángeles. Podríamos decir, con lo que dijo usted, que el país excluido de la cumbre fue Estados Unidos. Pareciera que se autoexcluyeron del sentimiento general de unión, del sentimiento bolivariano. Si algo estuvo presente en esa reunión de Los Ángeles, fue el sentimiento del padre libertador Simón Bolívar. Sus pensamientos, sus ideas, su espíritu. Estuvo en el discurso de varios presidentes, de varios primeros ministros. Y también tuvo una cuarta dimensión, que fue la cumbre de los pueblos de Los Ángeles. Allí asistieron más de 3.000 líderes y lideresas de organizaciones sociales de todos los Estados Unidos, de toda nuestra América. Allí sí se debatieron agendas concretas para avanzar en el tema del cambio climático, de los derechos sociales de los pueblos, de la democracia directa y participativa. Allí sí hubo temas de interés. Le prohibieron a la cumbre de los pueblos movilizarse en las calles, pero ellos buscaron la manera de hacerse presente. Y nosotros desde Venezuela, estoy seguro, nuestros hermanos del ALBA, Cuba, Nicaragua y todos nuestros hermanos del ALBA, nos hemos sentido totalmente identificados con la brillantez, la hidalguía, la valentía de los líderes y lideresas de la verdadera cumbre, que fue la cumbre de los pueblos. Usted siempre ha resaltado la importancia de seguir profundizando la integración a través de organismos como CELAC, como ALBA, y ahora vemos que está de gira en Asia Occidental, en países como Argelia, con Turquía. Reafirma con esta gira que Venezuela no se siente a esperar un levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos para seguir su desarrollo, y que tiene su propia agenda, y con esta agenda, digamos que contrarresta las sanciones y las hostilidades de Washington. Nuestro país tiene un plan, tiene una estrategia, tiene una agenda para lograr el desarrollo. Ahora, en el mundo que estamos viviendo y la nueva época de transición que te estaba hablando, el desarrollo se tiene que lograr integrando las capacidades científicas, tecnológicas, de conocimiento, las capacidades productivas de los países del mundo, y sobre todo buscar el mundo que está emergiendo.
Y hoy por hoy hay un consenso en el mundo que esta región de Euroasia, Asia, el Pacífico, es la región que está marcando el dinamismo económico, científico, tecnológico, comercial, de lo que va a ser el mundo del siglo XXI. Ya no es Europa, no es Estados Unidos, es hacia esta región. Y así ya, hacia acá venimos nosotros apuntando durante muchos años. Comandante Chávez lo vio claro, la necesidad de un mundo multipolar, pluricéntrico, y la necesidad de construir relaciones estrechas desde el punto de vista político, diplomático, humano, desde el punto de vista del liderazgo, para nosotros poder venir a este mundo a buscar respuestas a las grandes preguntas, a las grandes incógnitas del desarrollo. Y nuestro país está bien conectado, bien orientado y bien acompañado en el mundo. Vamos a pasar a otro tema. Había muchos titulares en los últimos días más o menos sobre un posible alivio de algunas sanciones por parte de la administración Biden, y de que se habló de un permiso a Chevron y, si no me equivoco, a la italiana Eni y a Repsol. ¿Qué tan consistente es este mensaje de la Casa Blanca para el futuro económico y la industria petrolífera de Venezuela? Eso está por verse. ¿Qué tan consistente va a ser estos primeros pasos leves que se están dando? Está por verse. Nosotros, mientras tanto, te lo digo con mucha convicción, los venezolanos y las venezolanas estamos claros que el destino, el futuro de Venezuela, su crecimiento, su desarrollo, la recuperación de su estado de bienestar, la construcción de la felicidad social y el desarrollo integral de nuestro país depende de una sola cosa: nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de trabajo, la capacidad de convertir a nuestro país en un país potencia. Depende solo de nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Ahora que, producto de las situaciones en el mundo, producto de la diplomacia, se den contactos como se han dado y se dan con el gobierno de los Estados Unidos y se den unos primeros pasos, bueno, bienvenido. Pero nuestra vida, nuestro futuro, nuestra estabilidad no depende de esos pasos. Ni jamás lo haremos depender de esos pasos. Dependerán de nuestro trabajo. Ah, que se tomen decisiones producto de la situación que hay en el mundo en este momento. Porque Venezuela tiene, como tú sabes, Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo certificada. Tenemos la cuarta reserva de gas. Venezuela es una potencia energética. Tenemos el petróleo y el gas que necesita este mundo. Irán también, nuestra hermana Irán, es una gran potencia petrolífera, gasífera, petroquímica. Nosotros a nivel petroquímico hemos recuperado también nuestra capacidad, pero nos falta mucho. En Venezuela está el petróleo que el mundo necesita. Está el gas que necesita el mundo. Así que si quieren trabajar, bienvenido. Es lo que yo he dicho. Que el gobierno de Estados Unidos, producto de sus sanciones crueles, criminales contra Venezuela, tomó una decisión de otorgar una licencia a la Chevron de Estados Unidos, a Repsol de España, a Eni de Italia, para que vuelvan a donde estaban, a producir petróleo y gas para venderlo en sus mercados naturales, bienvenido. Allá estamos. Cuando ellos se fueron, les dijimos a Chevron, a Repsol y a Eni: hoy se van, mañana volverán y estaremos nosotros aquí para trabajar. Efectivamente, esto es lo que pasó. Yo creo que un primer paso. Que significa la derrota de las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela y contra todos los países. Si los pueblos resisten, yo creo que conseguirán
la victoria. No podemos dejar por fuera dos áreas en que Teherán y Caracas han privilegiado su cooperación: alimentación y salud. Hoy podemos ver en Venezuela medicinas y productos alimenticios importados de Irán, un país que es ejemplo en cuanto a la producción nacional en el campo de alimentación, de medicinas, en muchas áreas. ¿Cómo ha incidido en primer orden para mejorar la calidad de vida de los venezolanos los productos iraníes? ¿Y qué ejemplo toma Venezuela de Irán en lo que se refiere a la autosuficiencia y la producción nacional? Es una pregunta que me gusta mucho, porque veníamos volando desde Argelia, estuvimos volando 5 horas, y ya cuando entramos al espacio en Irán, tú ves partes montañosas, pero ya empiezas a ver la desertificación del terreno. Y ya la gran parte del terreno, yo diría casi 70%, me corrige si no es así, del territorio de Irán es desierto. Es desierto, sí. 70%. Lo digo porque nos están escuchando en Venezuela, a través de Venezolana de Televisión, de Telesur, de Hispan TV. Un país como la República Islámica de Irán, con el 70% de su territorio, gigantesco el territorio de Irán, desierto, y produce el 100% de sus alimentos. Dios santo, felicitaciones. Un país súper bloqueado durante más de 40 años. Y no solo que produce, sino que exporta alimentos sabrosos, pues, de gran calidad. De verdad, yo quedo impresionado. Yo venía hablando con el ministro Castro Soteldo, nosotros hemos dado pasos importantes en el año 20, en el año 21. Estamos produciendo aproximadamente el 80% del alimento que va a la mesa de los venezolanos. Ya eso es un gran logro. En el pasado, con el chorro petrolero, comprábamos, teníamos una agricultura de puerto. Nos falta mucho todavía. Pero Venezuela, que tiene todo su territorio, no solo tenemos desierto, prácticamente todo el territorio venezolano está habilitado por la calidad de la tierra, por la existencia de estabilidad atmosférica, de agua, para tú producir lo que sea. Tú agarras en Venezuela y lanzas allí una semilla así, ¡blum!, a la semana nació un árbol. Entonces, sigamos el ejemplo de Irán. Sigamos en ese empeño, en la forma de organización, en la manera que fueron buscando el modelo empresarial, el modelo de gestión para producir. Ahora, te contesto la otra parte de tu pregunta. En Venezuela es bienvenida las inversiones iraníes para establecer cadenas de supermercados, para traer productos de Irán a Venezuela. Es bienvenido. Las primeras inversiones que han llegado son de gran éxito. Supermercado que se abrió, Hipermercado en Caracas, bueno, es uno de los más concurridos, tiene productos iraníes de todo tipo, combinados con productos venezolanos. Ha sido un éxito total. Así que bienvenido. Yo le hago un llamado a los empresarios de Irán, a los inversionistas: vengan a Venezuela a invertir. Ganar, ganar. Ahora vamos a tener el vuelo directo. Así que puede agarrar su vuelo y en 12 horas y media, 13 horas está en Caracas. Bienvenida a la inversión iraní en Venezuela. Y también estaba probando el otro día el café venezolano, que me pareció un café muy excelente, muy excelente. Mira, hablando de café venezolano, este café que voy a tomar ahorita es café venezolano, café llamado Páramo, que es la combinación de varios cafés. Traerle café a él también, vale, por favor. Es un café exquisito, de verdad. Tuvimos la Feria Internacional del Café. En Venezuela han surgido 370 marcas de café en los últimos 2 años. Sí, sí. Son síntomas que a uno lo llenan de energía, síntomas positivos de que sí se puede. Lo ve como uno de los campos de cooperación entre ambos países también, porque Irán importa café, Irán no tiene café, no es productor de café. El café que necesita Irán se está produciendo en Venezuela. Y bueno, vamos a articular ahora, para eso son las mesas de trabajo. Mañana vamos a tener una jornada de trabajo todo el día con el presidente Raisi, con su gabinete,
Yo he traído al ministro de Agricultura, a la ministra de Ciencia y Tecnología, está el presidente de Petróleos de Venezuela, el doctor Asdrúbal Chávez, el ministro de Turismo, el ministro de Transporte, el ministro de la Presidencia, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo. He traído un equipo bien sólido para ir construyendo la nueva etapa. Estamos construyendo un mapa, te lo digo como primicia, un mapa de cooperación que vamos a firmar mañana, estableciéndonos planes y estrategias para 20 años de desarrollo de las relaciones Irán-Venezuela. Vamos a firmar el mapa de cooperación de los próximos 20 años, poniendo la vista a mediano plazo, a largo plazo, para que nuestros países en su alianza estratégica seamos indestructibles. Entonces podemos decir que estamos a comienzo de una nueva etapa de relaciones entre Irán y Venezuela, que más allá de las relaciones políticas y petrolíferas que han existido entre los países, se tocarán campos de agricultura, ciencia, turismo y tecnología. Salud, también. Educación, yo creo que sí. Yo estoy ansioso de conocer al presidente Raisi. Hemos hablado por teléfono ya. Es un hombre sólido, muy inteligente. Ya hemos cruzado equipos, cartas y hemos preparado las condiciones. Por eso aceleramos nuestra venida en esta gira euroasiática y africana. Porque fuimos a Argelia, que es el norte de África. Aceleramos todos estos pasos porque era necesario para que a partir del segundo semestre del 2022 podamos avanzar. Mire, tienes el café. Muchas gracias. Pruébalo para ver si te gusta. Gracias, cómo no. He probado el café páramo antes. Ve a ver. ¿Qué tal? Exquisito. ¿Verdad? Sí, cómo no. Bueno, aquí viene el café de Venezuela. Esperamos tener la familia iraní. Cómo no, esperamos tener el café venezolano en los supermercados iraníes muy pronto, comercializado. Inshallah. Para terminar la entrevista, creo yo que tenemos que tocar el tema de los medios de comunicación alternativos, porque como sabe usted siempre ha sido un defensor también de la libertad de prensa y la libertad de información. Lamentablemente medios como Hispan TV, como Press TV, como Al Alam, que es el grupo de la radio televisión iraní, y la hermana Telesur, RT últimamente, han sufrido y siguen sufriendo la censura muy, 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 muy amplia por parte de los por parte del imperialismo y por los medios dependientes del imperialismo. En las redes sociales, por ejemplo, las redes sociales como Twitter, como Instagram, como Facebook, nos cierran las páginas basándose en pretextos realmente, realmente ridículas. Una cosa increíble, sí. Para censurarnos. ¿Cuál es su mensaje al imperialismo que nos quiere callar? Que no van a poder. Que nosotros tenemos mil formas de expresarnos. Y en la nueva época, uno de los elementos característicos de la nueva época es las nuevas tecnologías que van surgiendo, tecnologías de las redes sociales que se multiplican. Si a ustedes los cierran por un lado, el propio público les abre las puertas por sus propios caminos. Yo diría que hay que dar una gran batalla comunicacional, tecnológica, de medios y de redes, y no cesar a hacer grandes alianzas sociales con miles y miles. Es impresionante los fenómenos. Yo lo sigo a ustedes. Hispan TV ha sido perseguida en los últimos años y no han podido detenerla. Hoy ustedes son más fuertes que antes de la persecución y las sanciones. RT la censuraron en todo el mundo de Occidente y la gente de Occidente la sigue viendo. La gente en los Estados Unidos sigue viendo RT. ¿Cómo? La gente se las inventa. Telesur
No, el imperialismo norteamericano pretendió, con el fantoche títere de Guaidó, crear otra Telesur. Al pasar de 2 años, ¿dónde está esa Telesur imperialista? No existe. La que existe es una sola Telesur. Telesur que siempre da más. Así que yo creo que vamos avanzando, vamos ganando la batalla. En medios, en redes. Yo siempre digo, hay que ganar la batalla en medios, redes y paredes. En todos los espacios ganar la batalla. Y sentirnos contentos de ser parte de algo histórico. El parto de un nuevo tiempo. Uh-huh. Y con el parto de un nuevo tiempo vienen los nuevos medios de comunicación alternativos. No por casualidad, en los últimos 15 años nacieron todas estas alternativas. Todas van cumpliendo. Uh-huh. Cierta mayoría de edad, Telesur, Hispan TV, Almayadín, RT, son experiencias que han venido surgiendo en la última década. Uh-huh. Así que yo creo que vamos ganando esta batalla. Es muy curioso porque precisamente Facebook, por ejemplo, emite en directo la matanza de gente de color. Increíble, en los Estados Unidos. Increíble. Pero al mismo tiempo censura la página de Instagram, por ejemplo, de Hispan TV por publicar la imagen del héroe antiterrorista iraní, el general Qasem Soleimani, que precisamente fue asesinado en un atentado terrorista ordenado por el señor Trump. No sabemos realmente qué hay que decir a esa gente que dice ser defensor de la libertad de expresión cuando hace ese tipo de actos. Señor presidente, como última palabra para la teleaudiencia, para los televidentes de Hispan TV, para Telesur, para BTV, Press TV y Al Alam. Bueno, mi gran saludo a todo el público que ve estos medios de comunicación en el mundo entero, en especial al pueblo de Irán. Nosotros tenemos un aprecio y un amor especial por el pueblo de Irán. Lo conocemos bien y hemos venido con una gran esperanza y una gran fe y una gran fuerza de que los tiempos que vienen van a ser tiempos mejores para todos. Muchísimas gracias, señor presidente, gracias por estar en los estudios de Hispan TV. Está muy bienvenido siempre aquí, es su casa. Y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos a través de Hispan TV, por Telesur, por Press TV, Al Alam y BTV. Muchísimas gracias. Buenas noches.